Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, me alegra verlos un día más acá en la clase. Creo que vamos por la séptima clase, si no me equivoco. Mañana, como les había mencionado, vamos a hacer una revisión del examen de medio curso, que había que hacerles un par de correcciones. No sé si ya lograron hacer el examen. Si aún no lo han logrado, no se preocupen, tenemos tiempo para hacerlo. Solo mencionarles que había un error en la pregunta 7, ya se arregló, ya les tendría que aceptar la respuesta, bueno, cualquier respuesta que ustedes hayan puesto. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna duda con lo que hemos estado viendo o con la clase de ayer. Les gustaría repasar. ¿Qué se recuerdan que vimos el día de ayer? Buenas noches. Buenas noches, Vicky. ¿Sí? Ayer vimos en la clase cómo sacar lo que es el IS, el AFP, la renta. Correcto. Para ver las columnas, realmente para poderle, en vez de ya tenerla como asignada, para poder no, por ejemplo, el IS, que era el 2.5, me recuerdo, o 2.75, ya no tenerlo como 2.75, sino que ya IS arriba, en la tabulación, ya solo traerlo. No sé cómo explicarlo. No, pero está en lo correcto. Ya identificarlo, si le queremos decir. Identificar la columna, que esa no es el 375, sino que esa columna es el IS o el Seguro Social. Correcto, eso fue lo que vimos ahí. Excelente, gracias, Vicky. Y sí, hola, hola. Gracias. También practicamos un poquito las fórmulas. Hoy sí vamos a ver un poquito más a profundidad las fórmulas básicas que tiene Excel. Solo las hemos mencionado y las hemos practicado. Por ejemplo, la función de promedio, la función de suma. Pero hoy vamos a ver un poquito más, por ejemplo, la función, aparte de esas, la de resta, la de división. Ahí también hemos visto multiplicación, pero hoy lo vamos a ver. Ahorita voy a pasar lista, estoy dándoles un momentito en lo que se conectan todos. ¿Tiempo? Y un borrador, por favor. Pensé que me hablaban a mí. Jenny, escuché que dijeron. No hay problema. Y también vamos a ver otra cosa que es bien importante. Cómo extraer información de las columnas de una celda para convertirlas en columnas, ¿sí? Antes de continuar con la clase, vamos a pasar asistencia. Veo que ya casi todos se han conectado, así que voy a irme a la listita. Perdón. Ok, voy a comenzar entonces. Ya saben, pueden decir hola, buenas noches, presente, como ustedes gusten. Voy a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Por acá, Alfredo. Aún no está, no hay problema. Vamos con Milton David Ponce. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Marco Tulio Gutiérrez. Voy a revisar el chat. Vamos con María Natalie Rivera. Oh, Marco ya dijo presente. Ahorita lo cambio, Marco. Okay, vamos con María Natalie Rivera. ¿Estará por acá? Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Joana del Carmen Lue. Sí, presente. Gracias.
José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Vamos con Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Buenas noches, gracias. Miriam Aleida López. Presente. Gracias, buenas noches. Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Roberto Sarabia. No, creo que no está. Vamos con José Giovanni Cruz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Alba. Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches, presente. Hola, muchas gracias. Mirna Janet Martínez. Continuamos con Carla Lizeth Rodríguez. Carla. No, creo que no está. Y terminamos con Juan Carlos Linares. Sí, presente. Ay, vaya, ya lo vi. Gracias. Ok. Alguien que se haya unido cuando ya había comenzado a llamar los nombres. Alfredo, ok. Ah, lo cambio. Excelente. Ya le puse asistencia a Alfredo. ¿Alguien más? No, ok. Entonces continuamos con la clase. Voy a compartirles la pantalla del documento Excel. Este documento es el que está, como les mencioné, si no me equivoco, en la sección 2.10. Se llama Fórmulas y Funciones Básicas. Tiene varias hojas. Está esta de operaciones básicas. Tenemos funciones de texto y promedio. Vamos primero con las operaciones básicas. Como mencionamos el día de ayer, las operaciones básicas, por ejemplo, de la suma, y de la multiplicación y de la división, podríamos utilizar una fórmula. Por ejemplo, para sumar estos dos datos, hay dos maneras de hacerlo. Para insertar la fórmula, hay varias maneras de hacerlo. Por cierto, antes de continuar, para insertar una fórmula, podemos hacerlo directamente de la celda, como lo hemos estado haciendo, y lo que hacemos es poner el símbolo de igual, y ya comenzamos a escribir lo que queremos. Otra manera de hacerlo es yéndonos acá a la barra de fórmulas, donde dice insertar función. Si le damos clic ahí, nos va a abrir este cuadrito que dice insertar función. Podemos hacer una búsqueda porque Excel tiene una cantidad bastante amplia de funciones. Podemos verlas todas o podemos irnos por categorías. Honestamente, buscar por categorías es un poquito más difícil si no sabemos exactamente cómo se llama la función en Excel. Podemos poner una descripción, por ejemplo, si yo quiero sumar, le doy ir y me da todas las opciones de sumar. Si se fijan, tiene seis opciones. Sumar, que suma, que solamente suma todos los números. Este de sumar sí es cuando ustedes le quieren poner una condición. Yo no quiero que me sume todas las celdas, solo quiero que me sume si son números pares. Si son números impares, no quiero que lo haga. Y así, las demás. Y el conjunto también de celdas, esa la vamos a ver después. Por ejemplo, si queremos poner el promedio,
nos vamos a ir y nos da todas las opciones de promedio que tiene. Y como les decía, también podemos buscar por categoría. Por ejemplo, si es suma, sería matemática y trigonométricas. Acá, como podemos ver, hay un montón. Entonces, sería un poquito más difícil ir buscando una por una, pero se puede encontrar. Miren, ahí está suma. Esa es una manera de insertar una. Esa es la segunda manera, perdón, de insertar una función. ¿Cuál es la siguiente? Nos vamos acá a la pestañita de fórmulas, las que están aquí arriba. Acá podemos darle a insertar función para que nos aparezca el mismo cuadrito. O podemos usar una de las opciones predeterminadas. Por decirlo así, las fórmulas que son más utilizadas a nivel de Excel de todas las personas que utilizan este programa. Si nos vamos a financieras, miren, para los que son contadores, no sé si tengo algún contador acá, pero acá podemos insertar las fórmulas, por ejemplo, de la amortización lineal, progresiva, si necesitamos el hacer historial de cotizaciones, etcétera, monedas, precio, etcétera. Cuando dice funciones lógicas, es si tenemos varios datos, y queremos ponerle una condición de que si son vendedores, que me aparezca tal cosa. Y si no, otra cosa. Y así, ¿verdad? Esa es la otra. O también hay ya fórmulas predeterminadas acá, en este símbolo. Puede ser la suma, promedio, contar números, encontrar el número máximo, encontrar el mínimo, o nos da la opción de más funciones. Vamos a ver... la función escribiendo suma y la función haciéndolo de manera manual. Vamos a poner primero el símbolo de igual, que ya sabemos que así se comienzan todas las funciones. Vamos a seleccionar una celda y vamos a poner el símbolo de más, porque como lo estamos haciendo de manera manual, luego seleccionamos C5. Le doy Enter y ya me sale que 2 más 3 es 5. Ahora, si utilizo esta parte donde dice insertar función y busco suma, doy doble clic, va a dar otro cuadrito donde puedo insertar una por una los números que yo quiero. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos poner todos los números en un solo cuadrito, por ejemplo, haciendo esto. O podemos ponerlos uno por uno. Por ejemplo, aquí selecciono C4. Me voy al número 2, quiero que sea este. Vamos a poner más números. Si se fijan, cuando le damos al siguiente número, se van poniendo más y más opciones. En este caso, solo son dos números y aquí le da la vista previa de cuál sería la suma. En este caso, 2 más 3, ya sabemos que es 5. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y ya nos da la fórmula. Aquí, honestamente, ustedes van a escoger la que les salga más fácil. Si ustedes sienten que hacerlo uno por uno es demasiado largo, entonces ocupemos la fórmula de suma. Seleccionamos acá y ya estuvo. O si ustedes, para asegurarse, quieren ir poniendo una por una, le dan igual, seleccionan una celda y luego seleccionan la otra celda. Y también lo pueden hacer así. La función de resta, en sí no existe en Excel. Esta sí se debe de hacer de manera manual. ¿Cómo? Ponemos el símbolo de igual, seleccionamos una celda, luego ponemos guión medio que representa la resta en Excel y seleccionamos el otro. Permítanme. Ahí lo hice por eso. Seleccionar este menos C9. Ahí está, que 35 menos 25 es 10. Y si vemos acá en la barra de fórmula, tengo que poner de manera manual ambas celdas para que me haga la resta. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, todo bien, gracias. Bueno, continuamos entonces con la multiplicación. Perdón. La multiplicación, esa la vimos el día de ayer también, que lo que hacemos acá, por ejemplo, cuando lo estamos escribiendo, ponemos una X para simbolizar la multiplicación.
Acá, como lo vimos ayer, es el asterisco. Así que vamos a elegir la primera celda, insertamos en el teclado el asterisco y seleccionamos el 5, le damos Enter y ya nos da que 3 por 5 es 15. ¿Sí? También para la división se tiene que hacer de manera manual. Podemos poner igual, seleccionamos la primera celda que es 25 y para la división tenemos que poner una pleca. La pleca simboliza el símbolo de división porque este en sí no está en el teclado, no lo podemos encontrar. Entonces ponemos una plequita. Le damos ahí 25 entre 5, nos da a 5, ¿verdad? Y así se harían las operaciones básicas. ¿Alguna pregunta con las operaciones básicas? Voy a tomar su silencio como que no hay preguntas. No hay problema. Continuamos entonces con las funciones de texto. Esta en sí es cuestión de práctica porque ya nos da de manera predeterminada Excel que podamos convertir valores, bueno, en este caso texto que está en una sola celda, convertirlo a columnas. Cuando, por ejemplo, si alguien ya ha trabajado con bases de datos y las descargan, cuando ustedes descargan una base de datos, todo está en una sola celda y lo único que lo separa es columnas. ¿Sí? Mañana lo que vamos a hacer es que les voy a traer una base de datos. Ahorita lo vamos a ver de la manera más sencilla. Y mañana les voy a traer una base de datos, se la voy a compartir por WhatsApp y esa la vamos a, pasar a texto en columnas y le vamos a agregar filtros. Ya vamos a ir agregando un poquito más de dificultad. ¿Cómo hacemos entonces si nosotros no queremos tener esta información en una sola celda, sino que yo la quiero pasar a estas columnas? Que yo diga, aquí quiero tener apellidos y aquí quiero tener nombres, ¿sí? Ahorita nuestro problema es de que las dos cosas están en una sola celda. Para poder convertir esta información a columnas, en la pestañita de aquí arriba, nos vamos acá donde dice datos, ¿sí? Acá en datos, la mayoría de estas cosas no las vamos a ocupar ahorita, sino que nos vamos a ir hasta la derecha, después de donde dice ordenar y filtrar, está esto que dice herramienta de datos. Si se fijan, aquí está esta que dice texto en columnas y nos da información. Dice, divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. También nos permite elegir cómo nosotros les queremos dividir, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Ya voy a explicar a qué se refiere con esto último. Le vamos a dar un clic. Vamos a probar solo con uno, con una celda. Luego vamos a hacer todas. Puedo seleccionar, digamos acá, un rango, pero ahorita solo vamos a trabajar con uno. Dejo ahí como celda activa a Julio André Aguirre García. Le doy un clic en texto en columnas y nos aparece este cuadrito que dice asistente para convertir texto en columnas. Acá nosotros tenemos que fijarnos cómo está la información en la celda. En este caso, ¿qué es lo que separa el apellido del nombre? ¿Quién me puede decir? La coma. Correcto. Entonces, el tipo de archivo que vamos a elegir acá es este que dice delimitados. ¿Por qué? Porque me dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos. En este caso, la coma es la que nos está diciendo donde hay una información y comienza la siguiente información. Le damos siguiente y acá nos aparece todas las opciones. Por ejemplo, a veces no va a haber una coma, a veces va a haber un espacio o a veces va a haber un punto y coma. Si se fijan, si yo quito esto, me aparece la vista previa abajo de cómo se mostrarían los datos, ¿sí? Si yo le doy en espacio, me crearía cuatro columnas. Porque si se fijan, hay información, todos los nombres son separados por un espacio.
Si yo quito eso y pongo punto y coma, no me separa nada porque no hay ningún punto y coma. Si yo quito eso y le pongo tabulación, tampoco me lo va a separar porque no hay tabulación en la celda. En este caso, y es más, si se fijan, dice otro, porque a veces ni siquiera ponen eso, sino que ponen un guión medio o ponen un guión, ¿cómo se llama ese guión? Por Dios, se me fue. Guión bajo. Gracias, qué barbaridad, está bien fácil. Gracias, José. O ponen un guión bajo, ¿verdad? Como si se recuerdan ayer, cuando queríamos separar el nombre de las columnas, no le poníamos espacio, sino que le poníamos un guión bajo. Esto, pero como acá ya está predeterminada la coma, solo le doy un clic en coma. Miren, y la coma desaparece y me crea dos columnas. Yo, si no quisiera crear columnas nuevas, o si yo no tuviera esto de acá, acá donde yo quiero poner la información, yo aquí bien pudiera finalizar y esa misma columna me la separa en dos. En este caso, yo no quiero hacer eso, sino que quiero que esa misma información se transfiera a las columnas de a la par. Entonces le voy a dar siguiente. En siguiente, acá, podemos seleccionar cómo nosotros queremos el formato de los datos. Si se recuerdan, esto ya lo vimos, que está el formato general, el formato de texto, formato de fecha, etc. O también, si le damos a avanzadas, nos da más otras opciones cómo podemos separarlo. En este caso lo vamos a dejar así como está, en general. Y acá dice destino. ¿A dónde quiero yo que esta información aparezca? Voy a borrar aquí y voy a seleccionar estas dos. Miren, y automáticamente Excel me dice chivo. Es la C6 y la D6. ¿Sí? Le doy final. Me va a decir, aquí ya hay datos, desea reemplazarlos. Si se fijan, no hay datos, sino que solamente quiere asegurarse de que ustedes quieran pasar esa información a las siguientes dos columnas. Le doy a aceptar y si se fijan, no me borra la información original, sino que solamente me la copia a las columnas de a la par. ¿Vamos bien? ¿Lo vuelvo a explicar por cualquier cosita? Sí, sí. Excelente. Vale, vamos a probar con la siguiente. Vamos a hacer una cosa. Voy a elegir el rango. Todos estos nombres de una vez, yo quiero pasarlos a columnas. ¿Qué voy a hacer? Cuando ustedes abren Excel, lo abre así en esta pestaña de inicio, ¿verdad? Donde podemos darle formato a la fuente, a la eliminación, etc. Entonces yo le digo a Excel, quiero que este rango me lo pases a columnas. Para hacer eso nos vamos a la pestañita que está aquí arriba, que dice datos. Correcto. Y nos vamos hasta la derecha donde dice herramientas de datos. Le damos un clic a texto en columnas y acá, como decíamos, los datos son separados por comas. Entonces le voy a dar clic a delimitados y le doy siguiente. Acá tengo que asegurarme de que diga coma para que me pueda separar por columnas. Porque si no hago eso, me va a quedar igual la información. Y eso no es lo que queremos. Damos coma. Miren, aquí está la vista previa. Así me quedarían todos los nombres. Le doy siguiente. En este caso, quiero que esta información me quede acá. ¿Cómo hago? Acá está el cuadrito de destino. Borro esta información y le digo a Excel, quiero que acá me copies toda esta información que quiero que me separes. Y le doy final. Y otra vez me dice, aquí ya hay datos, ¿desea reemplazarlos? Sí, porque es la información que yo quiero. Y miren, ahí está. Aguirre García, Julio André, Aguirre García, Julio André. Y así. Ajá, ya separa apellidos de nombres. Porque generalmente lo que nosotros queremos es tener separados unos de la otra. O a veces las personas no quieren en uno solo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, perdón, antes de que continuemos con concatenar, ¿quedó clara la explicación? ¿Lo hago una vez más? Está claro. Excelente. No se preocupen. Claro. Excelente. Igual, si siente que se les olvida, yo lo puedo volver a explicar y no hay ningún problema.
En ese caso, ¿qué pasaría si? Como que fuera Marvel, siento. Pero ¿qué pasaría si su jefe viene y les dice, miren, yo no quiero que la información esté separada por columnas? Yo quiero que toda esa información esté en una sola celda, como por ejemplo aquí. Si se fijan, Juan García. Aquí tenemos el nombre y aquí tenemos el apellido. Vamos a poner en negrita. Ahí está. Tenemos nombre y apellido y me dice, Jennifer, yo no quiero que me separes nombre y apellido. Yo quiero que todo esté junto. ¿Cómo voy a hacer? Acá ya no uso esta opción de texto en columnas, sino que utilizo una fórmula, como la que dice aquí arriba, que es concatenar. ¿Cómo hago para insertar esa fórmula? Le doy igual, y es que lo hago directamente de la celda. Le doy igual y le digo Excel, concat. Me aparece esta, pero esa da error. Si se fijan, me dice como aviso en amarillito, entonces mejor utilizo la primera que dice concat. Le doy doble clic para que me seleccione esa fórmula y le digo que quiero que esta y esta me la una. Ahora, cuando nosotros vamos a concatenar la información, si solo la seleccionamos, me va a juntar toda la información, no me va a poner un espacio. Veamos, si yo hago esto, miren, me pone Juan García, pero sin espacio. ¿Cómo entonces hago yo para que me ponga un espacio entre el nombre y el apellido? Vamos de nuevo, ponemos el igual y buscamos de nuevo concat. Y aquí si lo hacemos uno por uno. Por ejemplo, voy a seleccionar Sofía y me dice que para poner la siguiente información tengo que poner punto y coma. Pongo punto y coma y acá lo que tengo que hacer es poner comillas, espacio, comillas. Pongo punto y coma y selecciono el siguiente. Y acá, si se fijan, ya me da el espacio entre nombre y apellido. Lo voy a hacer una vez más. Para que no me salga todo unido, voy a poner la fórmula de concatenar, que se llama concat. Le doy doble clic, selecciono primero el nombre, pongo punto y coma para separar un dato del otro, y acá pongo entre comillas qué es lo que quiero que me lo separe. En este caso, quiero un espacio. Para poner la siguiente información que quiero, le vuelvo a dar punto y coma y le doy a la siguiente. Bien. ¿Qué tal si no es espacio lo que quiero que me lo separe, sino que quiero un guión bajo? Vuelvo de nuevo a la fórmula de concatenar. Selecciono primero el nombre, punto y coma, comillas. Le doy guión bajo, cierro comillas, pongo punto y coma y luego selecciono la siguiente celda. Miren, acá me da, ahí está, ya me da guión bajo. O quiero cambiar que no sea guión bajo, quiero que sea guión medio. Miren, no quiero que sea guión medio, quiero que sea una fleca. Ahí está. Así que aquí depende qué es lo que ustedes quieren utilizar para separar. Pero ¿cómo le vamos a decir? Siempre va a ir entre comillas, porque si no, no lo va a reconocer. Si yo no pongo las comillas acá, miren, no me lo reconoce. Porque Excel dice, quizás se equivocó, entonces mejor no le voy a hacer caso. ¿Ok? Así que siempre tenemos, si no aparece concat, ¿en qué idioma tiene Excel? Porque si es en español, le tiene que aparecer concat. En inglés, ya le digo cuál es. Siempre cambia un poquito. En inglés sería
no siempre es CONCAT. Según Microsoft, siempre es CONCAT. Sí, siempre sería CONCAT. Aparece CONCATENAR. Sí, es que como les decía, le puede dar CONCAT o CONCATENAR. Miren, si se fijan, me seleccionó CONCATENAR, le doy la primera opción, punto y coma, le doy espacio, punto y coma, y la siguiente. Y hace lo mismo. Lo que pasa es que a mí me aparecen las dos, no recuerdo por qué, creo que le hice una actualización al Excel, pero puede ser CONCAT o CONCATENAR. Ajá, sí, es que si se fijan, a mí me aparecen los dos. Miren, pongo CONCAT y me aparecen los dos. CONCAT y CONCATENAR. Ahí, si no les aparece uno y les aparece solo este, no hay problema. O si se les aparece este, también no hay problema. Si gustan, ajá, a mí me aparece CONCATENAR. Sí, lo que pasa es que a mí me pone el icono amarillo porque tengo disponibles las dos fórmulas. Honestamente no sé por qué tengo disponibles las dos fórmulas. Creo que porque cambié el idioma del Excel, del español, del inglés al español. Pero no tienen la misma función las dos. Miren, aquí voy a seleccionar la que está en amarillo. Me dice texto 1, ¿cuál es? Andrea. Punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma. Y le pongo el siguiente. Y miren, no me da error. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Es que a mí lo que no me acepta es el espacio. O sea, le pongo, no le puedo poner punto y coma porque me da error. Y cuando le pongo las comillas, me sale otra cosa también. ¿Y nos podría error de la fórmula, para ver qué? Ajá, ¿me podría compartir pantalla para ver qué es? Sí, está bien. Vale, ya dejé de compartir y... La Miriam. Ok, hoy sí ya la debería dejar compartir. Permítanme. Sí. Ahí está. Ok, está cargando ahorita. Ok, este error en la fórmula. Vale, cerramos ese cuadrito. Ok, dice que ponga coma. Ok, pongamos una coma después de que cerramos paréntesis, antes de I6. Entre, comillas, entre comillas y la I6. Vaya, hoy sí, dele enter. Eso faltaba entonces, gracias. Sí, ya sabe. No se preocupe. Cuando uno está haciendo esto, a mí se me van a veces las comas o los punto y coma. Así que no se preocupe. Pero sí, ya una vez visualizamos exactamente cuál es el error, ya todo debería de funcionar. Y es más, podemos hacer lo mismo de arrastrar para que la misma fórmula se pueda, perdón, copiar en las demás celdas. Ahí está. Uh-huh. Excelente. Vaya, ya lo terminó Miriam. Solo voy a dar una explicacioncita más de las fórmulas de texto de abajo. Ah, Isabel tiene una pregunta, dígame. Ya lo vamos a practicar. Sí, Isabel, dígame. Me pasa lo mismo que a la compañera que acaba de compartir la pantalla, pero hice lo mismo que ella y también no me funcionó tampoco. Si me puede compartir pantalla para ver exactamente qué es, cuál es el error que le da. Barbaridad, está hablando en silencio. Vaya, veo que la fórmula a usted le pide que ponga punto y coma, no coma. Ah, pues. Ajá. Punto y coma. Ajá. Y
¿Comillas? Después abro las comillas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí ya de una sola vez me lo tiro. Lo que pasa es que mi teclado no tiene las comillas. O no se la puedo sacar, no sé. Entonces no, lo copié y lo pegué. No, está bien. Vaya, y después punto y coma otra vez, vean. Correcto. Y selecciono esta. Correcto. Démosle enter. Y cierro paréntesis. ¿Puedes cerrar paréntesis? Sí. ¿O le da de una vez enter en el teclado y le tendría que cerrar automáticamente el paréntesis? Claro, me salió eso. Ok, quiero ver. Démosle doble clic. Sí, porque yo creo que las comillas no... Váyase a donde están las comillas. Dele ahí, dele un clic ahí. Ahí. Ah, creo que las comillas no le... No le acepta. Pero lo que pasa es que mi teclado no tiene las comillas. Se la acabo de mandar por el chat de Zoom. Intente copiar. Ah, vaya, ahorita. ¿Puedo enviar? Ajá. Ahorita la veo. Ya de una vez no puse el espacio en medio de las dos comillas. Así veo el chat, que no lo veo. Perdón. No se preocupe. Si pone el mouse en la parte de arriba, ve como una barrita que dice, usted está compartiendo pantalla. Ah, sí. Ah, muévelo y ahí aparece chat, le da un clic a chat y le abre como en una pantalla, en una ventana aparte. Ah, vaya. Es por el tipo de comillas, no las reconoce Excel en este caso. Pero probemos con estas. Y si no, podemos insertar valores, ya lo voy a decir cómo lo podemos hacer. Ahora sí. Ah, pues las que yo había seleccionado no me funcionaban. Ok. Vaya, si no las encontramos, porque también depende del teclado que tenemos, como le pasó a usted. Puede hacer combinaciones de tecla, pero hay otra manera de insertar comillas también. Si gusta, le voy a detener ahorita que comparte pantalla y les voy a enseñar cómo insertar símbolos. Porque los símbolos también se los puede dar de manera predeterminada en Excel. Por ejemplo, si no encontramos las comillas en este caso, nos vamos a insertar. Y aquí dice símbolos. Nos vamos a símbolo y nos aparece este cuadrito con un montón de símbolos. Las comillas están al principio. Agarramos la barrita esta y nos vamos hasta el principio. Miren, aquí está. Nombre Unicode se llama quotation mark. Le damos insertar, insertar otra vez. Ahora, ¿qué pasa si yo la quiero poner en una fórmula? Se puede hacer también. Vamos con igual, concatenar. Elijo esta, punto y coma. Me voy a símbolos. Bueno, vamos a dejar el espacito aquí. Lo que haríamos entonces sería solo insertar. Le doy un doble clic y me las inserto. Mira, lo que voy a hacer es cortarlas. Le doy a concatenar. Selecciono Carolina, punto y coma. Pego las comillas. Le doy espacio en medio. Pongo punto y coma. Y ya me da. Esto del punto y coma va a depender también del Excel que tengamos. A veces va a ser punto y coma y a veces va a ser coma. Por ejemplo, a Isabel le salió punto y coma igual que a mí. Pero a Miriam le salió coma. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar es cómo nos aparece aquí en la fórmula. Si se fijan en la fórmula, dice texto 1, es este H12. Y aquí me dice que para separar un valor del otro, yo tengo que utilizar punto y coma. Si no, me aparecería coma acá. Y aquí podemos encontrar todos los símbolos que no encontramos, que no podamos encontrar en nuestro teclado físico. Porque a veces, si el teclado puede ser en un idioma y la computadora puede ser en otro idioma también. Por ejemplo, si el teclado está en inglés, pero no me aparecen los mismos símbolos, entonces no puedo ir acá y puedo insertar los símbolos desde acá. Okay.
Solo antes de que continuemos con la práctica, hay otras fórmulas también de texto. Voy a borrar acá. Esta de tipo de oración la vamos a ver hasta mañana porque es una fórmula bastante larga. Pero vamos a ver estas otras tres. Que dice mayúscula, minúscula y nombre propio. Mayúscula es que cambia toda esta información, todo el texto que está ahí a mayúsculas. ¿Cómo podemos encontrar esta fórmula? Le damos igual y ponemos mayús. Ya automáticamente nos da la fórmula. Le damos doble clic y seleccionamos la celda. Podemos hacerlo con esto o con cualquier valor. Vamos a seleccionar esa y miren, me convirtió todo este texto en mayúsculas. Para minúscula funciona igual. Le damos igual y ponemos solo la primera parte. Minus. ¿Qué es lo que yo quiero convertir a minúscula? Esta celda. Y ya me pone toda la información en minúsculas. Ahora, con el nombre propio, si nos recordamos, el nombre propio es que cada palabra lleva la primera letra es mayúscula y las demás son minúsculas. Por ejemplo, los nombres de personas se les dice nombre propio. No puedo poner Jennifer Valiente así, porque no lo estaría poniendo como nombre propio. ¿Cómo hago entonces? Le doy igual. Si se fijan, las fórmulas no tienen el nombre completo de lo que nosotros estamos buscando. Para nombre propio, tiene las primeras tres letras de nombre, o sea, nom, y de ahí dice propio. Miren, ya de una vez me da acá. Le doy doble clic y es nom propio. ¿Qué es lo que yo quiero convertir en nombre propio? Digamos mi nombre. Le doy enter y miren, la primera letra de cada palabra me la convierte a mayúscula. Y podemos hacer esto acá también. Por ejemplo, si yo quiero que toda esta información me vaya en mayúscula, la voy a dar aquí. No me aparece porque no tiene espacio la celda. No había escrito bien la fórmula. Y lo mismo, acá puedo poner que todas sean minúsculas. Miren, selecciono. Y me las pone todas en minúsculas. Nombre propio me va a salir igual porque si se fijan ya todos los nombres y apellidos ya está la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Así que vamos a practicar esto ahorita. Las operaciones básicas las pueden hacer, pero sobre todo quiero que practiquemos las funciones de texto. Si ya las terminaron, me avisan porque veo que la mayoría iba trabajando a la par de las fórmulas que íbamos creando. Me avisan si necesitan ayuda. Silvia, ¿tiene una pregunta? Díganme. Sí, en el cuadro de abajo, donde está lo de mayúscula, minúscula y nombre propio, tiene tipo oración, ¿y esa qué es? Esa es la que les mencionaba que vamos a ver mañana, porque es una fórmula un poquito larga. Lleva varias fórmulas dentro de la misma. Y no nos quedaría tiempo, por ejemplo, de hacer eso y las demás fórmulas. Pero sí, mañana la vamos a ver. Y nos vamos a concentrar solo en eso.
¿Las puedo mandar? Está bien, gracias. Sí, ya está. Pero sí, prefiero que nos tomemos el tiempo. Bien. Vaya, listo, dice Miriam. Sí, la de tipo oración, honestamente, es una fórmula que nos puede salvar vidas. Por ejemplo, alguien nos manda un informe, ya sea en Word, en Excel, etcétera, y a veces las personas no tienen conocimiento de las reglas ortográficas, en el sentido de que si va un punto después del punto, la primera palabra comienza con mayúscula, etcétera. Entonces, si ponemos una oración bien larga así, la fórmula de tipo oración nos convierte las palabras que nosotros decimos a la primera en mayúscula o las demás en minúscula. Pero sí, ya se la veríamos mañana porque es un poquito más largo. Siempre con este mismo, con esta misma tabla, para que no descarguen otra. En el de tipo oración, ¿cómo se hace? No, es el que les mencionaba que vamos a ver mañana. Porque No se preocupe, no pida perdón. Es que la vamos a ver mañana porque es un poquito más larga. De igual manera, les voy a pasar más información, les voy a poner un texto mañana para que se la pasemos a tipo oración. Por eso es que he quedado en blanco. No se preocupen. Yo sé que están practicando y a veces cuando yo doy explicaciones así, mientras ustedes practican, puede que no los escuchen, así que no me enojo, tranquilos. Y avisen cuando terminen. Veo que ya dos personas. Miriam dice que ya terminó.
¿Cómo vamos? Me avisan si necesitan ayuda creando las funciones. Dígame. Hola, una consulta. En el caso de que yo quiera que dos columnas aparezcan con mayúsculas, ¿cómo sería el paso? Es que eso sí se me olvidó. El proceso. No se preocupe. Sí, no hay problema. Por ejemplo, acá, solo una pregunta. ¿Quiere que esta información aparezca como mayúscula? No, solamente quizás una fila. O sea, solamente... No toda la información, sino que solamente una. Una columna. Ajá. O sea, las dos columnas, sería las dos columnas, sí. A ver, fíjese que para poder hacer eso, sí se tiene que ir aparte a hacerlo. Y luego podemos copiar la información. Para poder crear, para poder convertir el texto a mayúscula, ponemos igual y escribimos solo las primeras 5 letras de mayúscula, que es mayúscula. Y ahí aparece la función. Le damos doble clic y le decimos que este texto queremos que me lo convierta a... Ay, perdón. Queremos que este texto me lo convierta en mayúscula. Y podemos hacer esto hasta abajo. Y lo que podemos hacer es copiar esta información y pegarla solo los valores. Y así ya nos podemos tener acá... todas en mayúsculas. Y luego, si queremos convertir los nombres, borramos la celda que teníamos, nos vamos a nombres, copiamos todos los nombres de nuevo, y acá le damos pegar valores, y ya usted decide si quiere que los dos columnas tengan mayúscula, minúscula, o solo los apellidos. Pero sí tiene que irse a una celda aparte, digamos, no puedo poner en esta misma celda que quiero que esa celda me la convierta. Digamos que esa sería la desventaja de Excel, no como en Word, de que en Word uno selecciona los datos así y ahí tiene la opción de pasarlo a mayúsculas. Pero lo que pasa es que mi duda era, yo pensé que se pueden hacer las dos columnas a la vez en mayúsculas. No, esa es otra desventaja, por ponerle. Tiene que ser una primero y luego la otra. Ah, ok. Sí, eso, digamos que esa sería la desventaja. Pero de que se puede, se puede. Solo que es un poquito más largo el proceso. Sería por paso, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, gracias, Jennifer. Ya sabe. Sí, Jennifer, lo que no me quedó muy claro, el proceso de separar lo que hizo, separó el apellido y el nombre y llenó las dos columnas. Ahorita lo puedo volver a explicar. Vamos a hacerlo con una sola celda y luego lo vamos a hacer con el rango de celdas. Para poder separarlo,
tenemos que irnos acá a la pestañita que dice datos. Acá en datos nos vamos acá a la derecha. Tenemos esta opción que dice herramientas de datos. Yo les sugiero a ustedes que antes de darle clic acá donde dice texto en columnas, tengamos en la celda activa la información que yo quiero separar. En este caso, la información que yo quiero separar es esta, B6, que es Julio André Aguirre García. Me voy acá donde dice texto en columnas y le va a aparecer otra. Lo que sí no sé si les aparece esta nueva ventana que dice asistente para convertir texto en columnas. ¿Se ve? Sí, se logra ver. A ver, chivo. Ok, entonces lo que nosotros tenemos, excelente. Lo que nosotros tenemos que identificar es qué es lo que separa un dato del otro. En este caso, ¿qué separa los apellidos del nombre? Si vemos, es una coma. A veces puede ser punto y coma, a veces puede ser punto. En este caso, como es punto y coma, seleccionamos esta que dice delimitados. Porque aquí me dice caracteres como coma, tabulaciones, etc. Le damos en delimitados y le damos a siguiente. Acá nosotros le decimos a Excel qué es lo que tiene que tomar en cuenta para que me pueda separar por columnas. Si le pongo punto y coma, no me va a separar nada porque no hay ningún punto y coma. Si le pongo espacio, me va a separar uno por uno y no es eso lo que quiero. Así que le doy en coma y acá en vista previa ya me da Aguirre García en una columna, Julio André en otra columna. Le doy en siguiente porque yo no quiero que en esta celda me ponga la nueva información, sino que yo quiero que me la ponga en estas dos. ¿Cómo le digo a Excel que esta información me la pase para acá? Acá en destino. Borro lo que ya está, porque si se fija, lo que me aparece es B6, o sea, esta misma celda donde está la información. Yo le digo, no quiero eso. Quiero que me aparezca aquí, en apellido, abajo de apellidos y abajo de nombres. Ya me aparece acá. Miren. Que tengamos todo esto listo. Me da la advertencia. Aquí ya hay datos, desea reemplazarlos. Nosotros sabemos que no hay datos, porque si se fija está en blanco. Entonces le doy a aceptar. Y así me lo separa por columnas. Y en lugar de que usted vaya uno por uno, podemos seleccionar todo un rango de celdas. Vamos a hacerlo de nuevo seleccionando el rango de celdas. Una vez tenemos estas celdas activas, nos vamos de nuevo a texto en columnas. Acá como yo ya había seleccionado delimitados antes, ya de una vez me da la opción delimitados. Siguiente, ya está seleccionada la opción de coma. Le doy siguiente y le digo, yo no quiero que me pongan los datos aquí, sino que escojo todas estas celdas. Mire, y ya no lo tiene que escribir usted, sino que arrastra el rango donde quiere que aparezca esta nueva información. Le doy a aceptar y una vez más le aparece la misma advertencia. Le damos a aceptar porque no hay ninguna información ahí y ya nos aparece separados por columnas, apellidos y nombres. Ok, está claro, gracias. Excelente, un gusto. Miriam, veo que tiene una pregunta. Sí, y mi pregunta es, si yo ya le apliqué esa fórmula, ¿puedo seguirlo dividiendo, por decirlo así? Como por ejemplo, si yo Julio André lo quiero dividir en los dos nombres, pero tomándolo de donde ya lo había dividido, ¿se puede? ¿Tomándolo desde aquí o tomándolo desde aquí? Desde ahí. Desde aquí, vaya. Y se puede, solo que es otra opción la que vamos a escoger. Vamos a probar esta y la vamos a pasar para acá, ¿ok? Pero selecciono Julio André. Me voy de nuevo a texto en columnas, perdón, delimitados siempre. Le doy siguiente y acá ya no sería coma, sino que le doy espacio. Miren, acá veo que hay un espacio antes de Julio. Déjenme revisar y asegurarme. Sí. No sé por qué me guarda un espacio aquí. Okay. Ya les voy a enseñar cómo quitar los espacios antes de las letras. O si quieren mañana porque veo que ya es hora y vamos a hacer esto rapidito. Me voy de nuevo texto en columnas. Le doy delimitados. Le doy siguiente. En espacio porque lo único que me separa el primer nombre y el segundo nombre es el espacio.
le doy siguiente y le digo, quiero que me lo separes en estas dos. Así que voy a escoger, voy a borrar esto y voy a poner que aquí me lo separen las dos. Y le doy final. ¿Aquí hay datos de reemplazarlos? Sí. Mira, y me separa de nuevo Julio y André. Estos sí ya no se pueden separar porque ya no hay nada más que separar acá. O creo que sí, pero no me acuerdo ahorita la fórmula, cómo es que lo tenemos que delimitar. Pero digamos, si queremos separar, por ejemplo, los formularios para llenar que del Ministerio de Hacienda o una solicitud de inscripción, a veces dice primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, porque hay personas que tienen tres nombres, primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, ¿verdad? También lo podemos separar de esa manera. Este, si lo quisiéramos separar, también se podría hacer. Ahí hasta el infinito y más allá se puede separar. En este caso, como solo es el espacio que había entre los dos datos, seleccionamos espacio cuando le damos texto en columnas. Gracias. Ya saben. Ok, no sé si logramos terminar toda la práctica. Si no lo lograron terminar, no se preocupen, porque podemos seguir viendo esto el día de mañana. Como son funciones de texto, son un poquito más complicadas porque tienen otra nomenclatura para que nos dé la información que nosotros queremos. Así que podemos continuar con esto el día de mañana. Y no sé si tienen alguna duda antes de que nos vayamos. De mi parte todo está claro. Ya, claro. Perfecto. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Por cierto, ahorita que está Silvia aquí y los demás, porque ya estamos la mayoría, ya fue arreglada la pregunta 7 del examen de medio curso, entonces ya le tendría que dar a ustedes la opción, ya no les tendría que dar error, perdón, en las respuestas. Así que me gustaría que vuelvan a probar las personas que les dio error la pregunta 7. Y yo ya lo probé y ya me salió súper, ya me da la opción que tiene que ser. Así que si le sigue dando error, me avisan porque ya debería de estar arreglado. Así que nos vemos el día de mañana. Como les mencioné, si tienen preguntas, por favor háganmelas llegar, ya sea por WhatsApp o por correo. Espero verlos el día de mañana porque vamos a revisar el examen de medio curso. Vamos a revisar las preguntas, cuáles serían las respuestas que se tendrían que haber puesto. Y solamente eso. Y vamos a continuar con la práctica, con esto que estábamos viendo ahorita, porque revisar el examen es bastante rápido. Así que nos vemos mañana. Espero pasen una feliz noche. Cuídense. Igualmente, feliz noche. Buenas noches, Jennifer. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, bendiciones, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, un gusto.